El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la rebaja del 21 al 5% en la factura del gas natural para empresas y particulares hasta final de año, en línea con lo anunciado recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no se descarta que la medida se prolongue en 2023. Una reducción del IVA del 21 al 5% que aplica también a la compra de pellets, astillas y leña. Esta rebaja proporciona un ahorro para los consumidores importante de cara a la temporada de invierno. Se aplica a todos los consumos en un ámbito en el que hemos visto cómo crecían de forma importante los precios de venta al público. Esta medida afecta a unas 600 instalaciones que suman el 20% del consumo de gas en España y aportan el 20% del PIB industrial. En principio, esta bajada del IVA estará en vigor estos tres primeros meses, aunque desde el Gobierno de España no se descarta una prórroga para que se pueda también cubrir los meses de invierno, que suele ser la época de mayor consumo. El precio del gas se ha multiplicado por 5 con respecto a los niveles previos a la pandemia y la rebaja del impuesto va a suponer un pequeño ahorro para los hogares. Me parece bien, pero es insuficiente. Es insuficiente porque si el gas ha subido 5 veces más y abaratan de un 21, de un 20 a 21 a un 5, es un 15%. Por lo tanto, es totalmente insuficiente. No, yo no me entero porque lo llevan mis hijos, o sea que yo no me entero lo que si gasto mucho o vale mucho o poco. Algún beneficio tendremos. Hombre, lo normal sería que bajase como en tiempos antiguos, pero bueno, es lo que hay, pero bienvenido sea, bienvenido sea. Depende, si subieran los sueldos mediante la subida tal vez sería un poco más coherente, ¿no? Pero bueno, puede ser que no. En total se espera que la bajada del IVA del gas cueste unos 190 millones de euros a las arcas públicas, pero aún así seguirán recaudando más que el año pasado por el efecto de la elevada inflación.